Ahí va. Trabajaba Matos, Lanaro, Pansardi, Matos, roba Fernández Franco, toca para Gomito que va a acelerar, pica Melo, fue, Melo salió lejos, Flores, Melo lo puede gambetear y lo hace, ¡Melo! ¡Gol! ¡Golazo del
Che Chicago, Melo, como correspondía, lo cometió Flores y lo hizo. Gran pase de Gomito, Melo, a los 8 minutos de la primera parte. Che Chicago 1, Platense 0, ya gana el puntero del campeonato. Así arranca la jugada, con un rechazo defensivo. Y habíamos señalado que había estado muy activo Melo. Una acción que pasa por Fernández Franco, que después termina en el Gomito en la mitad de la cancha. Y este le da la conclusión. Después de esa habilitación, esa asistencia perfecta del Gomito para la velocidad de Melo. Decíamos que el fondo de Platense juega lejos de su área, lejos de Flores. Pero aquí eludió muy bien la posición adelantada Melo con toda su velocidad, con ese pase cruzado milimétrico del Gomito. Una tardía salida fuera de tiempo de Flores, que hoy reaparece en la valla de Platense, y un gol realmente estupendo. Una jugada rapidísima. Corner que va a hacer Fernández Franco. Mirá lo que hacen en el área chica de Platense. Sí, 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 exacto. Como si fuese una de rugby. Así llegó el gol frente a Casuso en los primeros minutos el sábado pasado. Sí, señor. Porque anticipó Escudero y la metió Lanaro. Claro. Y fíjate, en ejecución hay tres hombres para recibir. Uy, la distracción viene Caballero. ¡Segundo palo, Lanaro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué linda jugada preparada de Pizarrón! La bronca del técnico porque no le salió, porque estuvo muy cerca, se lo perdió Mataderos. Buenísima, hace la seña Guede, como el que le tendría que haber pegado con mayor precisión. Pero hay tres hombres, uno que ejecuta y dos que están esperando. Y aparece por detrás el jugador Caballero. Voy a decir algo, ¿no? Puede sonar exagerado, pero la verdad, lo del trabajo de Pablo Guede en la Argentina es un hallazgo. Por la propuesta, por la idea, por lo que se le ve permanentemente, porque... ¿Saben qué? Se le ocurrió jugar en la primera vez Metropolitana, donde sí, varios especulan y la tiran para arriba. Así es. El rebote es de Fernández Franco. Cristian Gómez la lleva el alma, la bandera de Chicago, el emblema. La tocó para Caballero. Gomito sale del área Melo. Farías está de frente al arco. Farías prueba. ¡Ah! Flores al rebote. Gomito, Gomito, Gomito. No te puedo creer lo que se acaba de perder Gomito. Justo vos, Gomito. Igualmente hubo un desvío y será córner. ¿Cómo puedes creer, Cristian Gómez? Sí. Ahora, Matías, la desorientación que tiene Platense, el equipo en sí, que no reacciona. Mirá Gomito. Bien, Gomito, hasta recupera. Se tira al piso y gana. Después no pudo ante Quiroga. Rompe la mano para aplaudir. Seguro, por supuesto. Lo había anticipado Maxi Barreiro y él no se quedó. Ahora, viendo cómo se iba el hombre que le robó la pelota. ¡Se viene Montenegro! Solito, lo descuidaron a Montenegro. No, de increíble, un lateral. Increíble, de un lateral con la libertad que apareció Montenegro. Ahí va el polaco. Quiroga. La perdió, se la robó Gomito. Hasta recupera pelota Gomito. Se la da Montenegro. 39 años tiene Cristian Gómez. Un ejemplo. Montenegro. La abrió para Gifo, todos los movimientos aceitados en Nueva Chicago. Va el lateral derecho, va Gifo, el centro, Montenegro, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chicago! El Lobo, el goleador. Andrés Montenegro, el 9 de cabeza, solito estaba, lo descuidaron. Y no lo perdonó Chicago. Mataderos arriba, Nueva Chicago 2, Platense 0, Montenegro, los 30 de la primera parte. Como si fuera una práctica, con suma comodidad, con facilidad como para manejarse. Fíjate cómo Ortiz lo pierde fácilmente al hombre que tiene que marcar, a Gifo. Y a Montenegro, ¿quién lo toma? Alguno de los centrales. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que gritar, pero... Aquí queda demostrado la gran superioridad que hay, por lo menos en este partido de Chicago, ante un conjunto de Platense, reitero, perdido en la cancha, sin reacción. Quiroga, uno de los pocos que se hace cargo de la pelota, y va Quiroga. Farías, siempre Farías. Montenegro adelante. Melo por derecha. Melo.
Le va a pasar Gifo como en toda la jornada. Melo, miró el área, Melo por abajo. Fernando Franco no pudo tampoco Montenegro. Vos sabés que uno pensaba que el otro le iba a pegar. Entonces, ninguno al final. Por eso reaccionó quizá una décima de segundo más tarde Montenegro, porque pensó que llegaba Fernando Franco. ¿Cuántas veces ha pisado el área contraria a Chicago? Mirá, se ponen de pie la platea. Mirá, mirá, parece un teatro. Están de pie la platea. Porque, ¿sabés qué? Aplauden un equipo que toca, que se le ocurre jugar al fútbol, muchachos. Así juega Chicago, el puntero del campeonato. 58 tiene el verde y negro. 52 Atlanta, que juega más tarde. Ante Comunicaciones en Agronomía. La perdió Sainz, se viene Platense, a ver si lo aprovecha. Melivilo, Melivilo. Ezequiel Melivilo de zurda, golazo. La puso en el ángulo prácticamente, descontó el calamar. Se despertó Platense, ahora Chicago 2, Platense 1, Melivilo en 11 del segundo tiempo. Quiroga, se pasó Lanaro, le va a quedar a Melivilo, pica habilitado Vega. Vega corre y puede estar el empate, Bonjour dudó, pero después sí, llegó a la pelota y la sacó rápido. Habilitadísimo estaba Vega. Arriesga Chicago en la última línea. Melo, ¡epa! Vega está molestado, se va. Se va. Sí, señor. Se va. Jugada peligrosa de Vega. Ay, Méndez. Galleguito. Pobre Platense, ¿no? Mirá vos. Qué problema. Expulsado Humberto Vega. Bien expulsado. Doble amonestación. Y roja para Vega. Admite. ¿Te das cuenta? Le va a dar gomito. Centro de Cristian Gómez. Pica. Costa. Flores, ¿la sacó de dónde? No, la sacó en la línea. Fenomenal, espectacular. Claudio Flores, el uruguayo, va para hacerle un monumento a Vicente López. Le da vida a Platense. 2-1 el partido. Señoras y señores, olé, olé, olé. Gómez, Gómez, se grita en Mataderos. Se va el emblema, la figura, la bandera, el ídolo de Nueva Chicago. Gomito, Cristian Gómez. Escuchen. Cambio en Nueva Chicago. Se retira con el número 10, Cristian Gómez. ...39 años tiene Gomito. Repetime quién ingresó, Leandro. El número 17, Lucas Valdunciel. Valdunciel, centro para Costa. Acosta para el gol, Acosta para el gol, tapó Flores. Sardi. Muy bien Flores, Otra vez le bajó la persiana al uruguayo. Impresionante, media vuelta de Acosta. Caballero la pisó con los dos pies. Opa, el piso trabando con todo Quiroga, deja seguir el árbitro. Ahí cobró. Ahora sí, la anterior. Tiro libre para Nueva Chicago, de frente al arco de Flores. Indirecto, ¿no? Dice. Indirecto, sí, señor. Cómo grita el público de Mataderos, impresionante. Porque gritan todas las tribunas. Dice Juan Pablo Sosa, 28 grados la temperatura en estos momentos. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gran abrazo para él. Tiro libre para darle, Barbona tiene ganas. Caballero también. Quiere hacer una seña. Solo Valdunciel, A ver qué hacen. Barbona al arco. ¡Flores! Que se va transformando la figura del partido. La manda al córner. Muy buenas atajadas tuvo en el segundo tiempo. Valdunciel. Barbona. Qué linda pelota metió para Acosta. No, sí. Acosta para el gol. Acosta para el gol. Acosta. No te puedo creer lo que se acaba de perder. Acosta. Buen provecho. Acosta lo está masticando todavía. Increíble el gol que se ha morfado este muchacho. Farías. La abrió para Caballero. En el área está Acosta. Caballero ataca por izquierda. Farías la vuelve a pedir. Se pone de frente al arco, Farías para Caballero, está habilitado Caballero, Melo, no pudo dominarla, Valdunciel, para mí con falta, no cobró Pablo Vigliano, le queda Barbona, Chicago por el tercero, Barbona, Valdunciel, Acosta, ahora sí para el gol, Acosta, la línea la volvieron a sacar, Melo, gol, gol. Chicago.
Alejandro Melo, el segundo que marca en esta jornada. Melo cierra el partido. Mataderos arriba, Mataderos puntero, Nueva Chicago líder absoluto de esta categoría. Chicago 3, Platense 1, menos los 40 del segundo tiempo. Premio para este chico, desequilibrante. Segundo tanto en la tarde. Puede jugar indiferentemente por la derecha, lo hizo en el primer tiempo, en gran parte del segundo. Y aquí me parece que había falta de Balbuncián, como dijo Matías, ante la llegada de Barreiro. No para el árbitro Viviano y después todas las comodidades. La calidad de Acosta, la salvada sobre la línea de Pansardi. Mirá cómo va levantando la cabeza. Ahí, fíjate vos cómo retrocede el 8, la saque, después viene Melo, le pega de primera, define el resultado. Muchas ocasiones de gol. A ver qué canta. De la mano de Pablo Guede, toda la vuelta vamos a dar. Todo de pie, Mataderos. ¿Saben qué? En serio, hay que hacer un reconocimiento muy especial para este técnico que ha revolucionado la categoría, insisto. Este es Pablo Guede. La primera vez que lo canta, nos dice el amigo Rolfi Bark, es que te da ganas de cantarlo, por supuesto, si sos hincha de Chicago. Si propone este equipo. Farías, Melo. Melo por izquierda, Melo. Pifió Melo. Tapó Flores. Le va a quedar a Gifo el rebote. Gifo merece su gol. Gifo. Y un Talini es corner. Sí. Tiro de esquina para Chicago. Muy buena jugada. Gifo, se termina, señoras y señores. Ganó Chicago. Gran victoria de Mataderos. 3 para Nueva Chicago, 1 para Platense. Muy bien. Leandro, si estás con el técnico de Chicago, adelante vos. Tenemos unos minutitos de tiempo. Sí, señor. Estoy con el entrenador de Nueva Chicago, Pablo Guede. Pablo, tarde ideal. Digo, la gente empezó a cantar que de las manos de Pablo Guede por primera vez. El equipo jugó muy bien, un gran primer tiempo. Sí, nos quedamos los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Creo que tendríamos que haber salido a atacarlo más cuando empezó la segunda parte, pero bueno, hacía mucho calor y después, bueno, pudimos definir con el tercero. Y después, lo de esta gente, ¿qué te voy a decir? No te puedo decir nada. El primer tiempo es ideal, es lo que vos tenés pensado en la cabeza, porque tuvieron mucha posesión de juego, generaron muchas situaciones de gol y casi que Platense no los lastimó. Sí, esa es la intención. La intención es, en nuestra cancha lo podemos hacer. Tener la pelota, porque mientras la tengamos nosotros no nos pueden atacar, el desgaste lo hacen los contrarios y después los espacios aparecen. Entonces, bueno, hoy se nos pudo dar bien y por suerte pudimos ganar un partido muy, muy difícil. Más allá de esta cantidad de victorias que vienen teniendo, de esta extraordinaria temporada que están teniendo, vos sabés que ahora la presión seguramente para los jugadores va a ser mayor porque vienen con muchas victorias. ¿Sabés cuál era la presión? Cuando empezamos estábamos a 5 de Atlanta. Esa era la presión. Entonces, yo creo que estos jugadores están preparados para todo. La verdad que son ellos los que evolucionan el tema este en la cancha. Yo lo único que les digo es lo que tienen que hacer. Pero los verdaderos protagonistas son ellos. Y yo no creo que estos jugadores tengan presión. Thank you.
hizo el poste de gomito para colaborar con la pintura de playón. Te felicito, son los más grandes que hay, chicos. Gracias por todo lo que le das a Chicago. Muchas gracias. Chicos, San Martín, todo, chicos, te vengo a ver. Anoche fui abuela y hoy estoy acá, chicos. Bueno, la felicito. Por ustedes. Gracias, chicos. Bueno, me alegro que la hayas. Gracias, chicos. Estamos acá con el capitán del segundo tiempo, Adrián Sifo, que está filmando una fotito. Ahora lo tenemos en 2 minutos. Le dije, estoy acá con ustedes, loco. Bueno, Francis. Bueno, Adri, contanos un poquito cómo viste la victoria del equipo. Bien, contento por otro triunfo que le damos a Chicago, a la gente, que la verdad que nos está apoyando, es increíble, así que contento, se ganó un partido más, un partido para sumar 3 puntos, así que estamos por el buen camino.